El 9 de agosto celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. Es patrona de Europa, motivo por el cual en España celebramos este día con el rango de fiesta litúrgica. Antes de tomar este nombre en religión, puesto que era carmelita descalza, antes de ser conocida como Benedicta de la Cruz, había sido una conocida filósofa, Edith Stein, ella era miembro del pueblo judío. Y encontró a Jesucristo, se hizo cristiana, leyendo el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Cayó en sus manos el libro de la vida y no fue capaz de dejar de leerlo hasta que lo concluyó. Pronunció esa famosa expresión cuando concluyó de, leer, de leerlo. Esta es la verdad. Eh, conoció a través de Santa Teresa de Jesús la plenitud de la verdad en Jesucristo. Se hizo Carmelita Descalza y fue sacrificada en uno de los campos de exterminio de la Alemania nazi por el hecho de formar parte del pueblo judío. El Evangelio que se proclama en este día es el de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas, que está en el capítulo 25 de San Mateo. Me vais a permitir que haga una referencia a que muy recientemente, como sabéis, hemos vivido las jornadas mundiales de la juventud, como ya es tradicional, al día siguiente de la conclusión, el movimiento neocatecuminal que tiene en Kiko Argüello, su fundador, pues hizo un llamamiento vocacional a los jóvenes que habían acudido, estuve presente, y para mí pues fue la verdad, fue impactante observar como unos 2.000 jóvenes, 2.000 chicos y unas 1.500 chicas respondían a esa llamada de quién se siente llamado por Jesucristo a, a una consagración plena y total. Y quiero subrayar que la manera en la que, se, eh, en la que se dirigieron a las chicas, a las jóvenes, para responder a esa llamada, antes de que allí acudiesen unas 1.500 jóvenes presentándose delante de la iglesia para, para comenzar un discernimiento sobre su vocación a una vida consagrada, la explicación que se les dio fue esta. ¿Quién siente que su corazón ha sido llamado a tener una esponsalidad con Jesucristo? Que llega el esposo, Saliza, a recibirlo. ¿Quién siente que ha sido llamada a una relación de amor de totalidad a Jesucristo, de un desposorio pleno con Jesucristo? La vida consagrada, Sor Edith Stein, es una lámpara encendida que nos recuerda a todos que en el cielo nuestro corazón será plenamente de Jesucristo, que nuestra vida tiene que ser vivida en una esponsalidad, que esta vida es un noviazgo, porque el desposorio. Lo viviremos cuando Jesús nos llame a las bodas eternas en el banquete del cielo. Benditas vírgenes consagradas que con esa lámpara encendida nos recuerdan dónde nos recuerdan la esponsalidad de nuestro corazón y nos llaman a vigilar dónde están puestos nuestros afectos y nuestros sentimientos.